Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos como con, con la serie de vídeos LLMOps y vamos hoy a convertir en este vídeo un Fine Tuned eh, Video Vision Transformer que en un vídeo anterior hemos eh, al cual hemos hecho un, un Fine Tuning con nuestra propia data. Un, Video Vision Transformer, Vivid, eh, el acrónimo, y lo vamos a convertir al formato NNX para poder hacer inferencia de forma eficiente en una CPU. Eh, vamos a ver, eh, para los que no estéis familiarizados con el tema, eh, os recomiendo que veáis el vídeo anterior. Pondré un link en, el, en la descripción de este para que veáis, eh, el, para que sigáis la secuencia del tema. Un, vision, un Video Vision Transformer no es más que un, un modelo, que es un, una... La arquitectura es una, una extensión de, de Vision Transformer, de la arquitectura de Vision Transformer, para, para, digamos, aplicar los eh, mecanismos de atención a imágenes. Entonces, la extensión de vision, Video Vision Transformer es aplicar eh, la misma arquitectura con distintas variantes a una serie de frames de imágenes que es lo que conforma un vídeo bueno esto ya lo hicimos he explicado qué es la arquitectura tenemos bastante material en el canal de cómo se qué son los vision transformers hemos hecho varios fine tuning con diferentes dataset hemos hecho recientemente como os digo el el la, el, el fine tuning de un modelo que estaba un modelo de Google, que está preentrenado con, con el Kinetics 400 y luego hemos tomado otro dataset para hacer un fine tuning y personalizarlo con 10 eh, clases y luego hacer inferencia. Eso, eso está hecho todo eh, en una GPU con, con las librerías de Transformers con, eh, y, y con el... En este caso utilizamos Weight and Biases como herramienta de tracking a, y de... Y de registro de los de los productos o de los artefactos que producimos, y bueno, y una vez hecho eso, eh, el modelo queda ahí. Y ahora el siguiente paso que, que hacemos es como os digo, convertirlo a un formato más eficiente para que pueda correr en una máquina sin necesidad de una GPU. Eh, en una en, un, en este caso lo vamos a ejecutar en mi máquina. Vais a ver la, el, cómo hacer inferencia. Primero, cómo transformarlo y luego, segundo, cómo hacer inferencia en la CPU eh, lo dicho, para los que no visteis el vídeo anterior, pues os, os eh, pasaré eh, un link eh, y si no, también podéis escribirme en los comentarios eh, como para que para que os indique, pues bueno, tanto la referencia al tema de eh, Vivid, de eh, Video Vision Transformer como de Vision Transformer. Bien, eh, hoy trabajamos en el Visual Studio Code. Eh, estoy trabajando en un entorno con Python 10, con una serie de librerías instaladas que luego se las pasaré en, el, en la cabecera de uno de estos dos ficheros. He creado dos ficheros, uno es de conversión y otro es de inferencia. En el, en el vídeo anterior, cuando <coughs> trabajamos con el... Eh, hacemos el fine tuning, al final logueamos ese modelo a weight and biases y luego lo, lo descargamos para hacer inferencia. En un principio lo salvamos a local, aquí lo tenéis en, en mi local, esto lo he dicho, veros el vídeo anterior si tenéis algún, alguna duda. Este es el vídeo obtenido, eh, perdón, el modelo obtenido después de, del fine tuning y luego en, en la carpeta artefacts, que es exactamente lo mismo, es el vídeo una vez, eh, digamos, descargado, o sea, este modelo después del fine tuning eh, lo salvo a disco y una vez salvo a disco hago un logueo en el proyecto que he definido en Weight and Biases. Una vez que lo tengo allí lo puedo descargar, eh, me sirve de repositorio de modelos como también te sirve de repositorio de todos los experimentos que estás haciendo. Pero bueno, en este caso para el modelo. Bien, una vez que lo tenemos, pues le, eh, yo ya lo tengo descargado. Si lo vais a hacer de esta manera, podéis hacer un login en MLflow, podéis hacer un login a local, como lo he hecho yo aquí, podéis hacer un login a Hugging Face Hub y SAC tuyo bien entonces para eh, en el fine tuning eh, utilizamos dos métodos como como bien sabéis en el o si no os lo explico ahora en el fine tuning lo que hicimos pues es utilizar el, el uniform sample eh, sampling eh, Random sampling, que es eh, una de las técnicas para elegir una serie de frames del vídeo y estos utilizarlos como eh, representación del vídeo y eso sería lo que pasaría al, a, a la capa de embeddings y que nos crearía un vector que representaría el vídeo y sería el input del de el encoder. Eh, el encoder espacial temporal que tiene el, el modelo 1 que usábamos en el Vivid eh, también, si no es el mismo vector que sería el, el input de, tanto del, del encoder temporal y del encoder espacial cuando eh, se utilizan de forma independiente los modelos 2, 3 y 4 de la arquitectura Vivid. En este caso eh, vamos a, a, a utilizar, hay que utilizar el mismo, el mismo eh, encoding de del kit que utilizamos en el fine-tuning para poder utilizar un ejemplo de, de qué va a ser el, el, cómo va a ser el input del eh, modelo que vamos a transformar a onnx. Entonces eh, tenemos los dos mismos eh, métodos que utilizamos en el fine tuning para hacer el preprocesado del vídeo. Esencialmente lo que hacemos en estos dos métodos es, como os digo, le pasamos un, un vídeo, lo abrimos con PYEV, AV. Que es una librería de, para, a, para trabajar con vídeos. Y entonces le pasamos en el Fine Tuning, utilizamos 10 frames del vídeo que estuvieran consecutivos. Entonces, este método lo que hacía era hacer, tomaba todo el vídeo. El vídeo, como bien sabéis, es una secuencia de frames. Tomábamos 10 frames. Que, que fueran consecutivos de una forma aleatoria dentro del vídeo. Y, esto, y estos eran los que, íbamos a, los que usamos para entrenar el modelo, que era un clasificador de 10 clases. Entonces lo, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí para, digamos, eh, util, eh, crear un ejemplo de input que, para eh, ayudar al conversor de ONNX, al PyTorch ONNX eh, Convert. Sport, perdón, eh, para darle un ejemplo de cómo puede ser un eh, del input que se necesita, digamos. Entonces, lo dicho, con el sample frame index índices tomamos 10 frames de, del vídeo, exactamente lo mismo que hicimos en el, en el vídeo del fine-tuning con un sample frame sample rate 1. Si, si este dato lo modificas, eh, este ten, eh, esto no te afecta al a, ¿cómo se dice al, a la exportación eh, siempre que mantenga los 10 que son los que utilizamos en el, en el fine tuning, en el frame, si utilizas en el Fine Tuning 20, pues aquí tendrás que, que poner 20 también. Y el, y el frame sample rate, esto significa la distancia que va a haber entre los distintos frames que va a utilizar. Imagínate, tenemos 100 frames eh, y entonces tenemos que elegir 10. Entonces, esto de forma aleatoria lo que va a hacer es: dice, bueno de forma aleatoria elijo el final, el final es el frame 60, pues el final 60 con una con una diferencia ante frames de 1, pues entonces son 10 frames hacia atrás, entonces tomo del vídeo el trozo del 50 al 60 y eso es la que, lo que me representa ese frame. Si en vez de ser frame sample rate 1 es 2, es perdón, 1 es 2, entonces eh, lo que me crea son, eh, es un espacio temporal de 20 frames, ¿no? Y entonces tomo desde el 40 al 60, pero tomo el 40, el 42, el 46, el 44, perdón, el 40... Y... O sea, tomo 10 frames, pero siempre dejo uno en el medio. Si, si el frame sample rate eh, es 2... Lo que hace el método es calcular, o sea, toma un, un final randomly, eh, eh, o sea, de forma aleatoria, siempre tiene que estar por debajo del, del, del último frame. Para eso tomamos aquí la longitud en el container strange video 0.frames, te da la longitud del. Del, el número de frames del vídeo y lo dicho tomas el punto final de forma aleatoria y luego en conjunción con el número de frames y el frame sample rate estimas cuál es el inicio del vídeo y luego calculas con le, line space line space eh, el, los eh, índices que vas a tomar de ese vector. Al final, como os digo, el vídeo no es más que un vector, una secuencia de frames. ¿no? Cada frame luego es una imagen con tres canales RGB que son eh, matrices eh, de alto por, eh, ancho por alto, en este caso 224 por 224. Bien. Una vez que has creado eso, eh, lo pasamos a la siguiente función, que es READ eh, VIDEO PYEV, que esto lo que hace es tomas los eh, índices seleccionados del, del vídeo original y los juntas todos en un vídeo, en un, en un fichero de vídeo. Aquí lo pasamos por el IMIS Processor. Que es el tokenizer. Eh, para que os entendamos de, del modelo original y luego aquí os he puesto dos alternativas y esto una es que directamente le pasemos como input tensor el valor que hemos obtenido de, del procesador la parte pixel value o lo puedes simular una vez que, con, eh, que consigues aquí el, el shape que tienes que pasarle al, al modelo pues lo puedes también eh, simular con un simple Torch Random eh, Integer de, del mismo tamaño, del mismo save que tienes aquí. Una vez hecho eso, pues ya lo tienes aquí en el, con el objeto Vivid eh, for Video Classification. Estamos cargando el modelo directamente de lo que hemos descargado de eh, Weight and Biases. Aquí utilizamos la misma configuración que se utilizó en el Fine Tuning lo dicho, os refiero al vídeo anterior y eh, cargamos en el, es, este es el fine tuned model el argumento es el input tensor que como os digo podéis Comentar cualquiera, elegir cualquiera de los dos, el resultado es el mismo. Nombre de fichero salida, offset, constant folded true y luego los eh, dynamic access para que te permita eh, entradas de forma variable. Si no siempre, eh, esto, bueno, se hace para evitarte problemas sobre todo. El dynamic access y estos son el, el diccionario de entrada y el diccionario de salida que va a tener un, un atributo, que se llama input. En el input vamos a tener el... el, el el Vector de entrada y en el output de names tienes el, el vector de salida. Una vez hecho eso, pues te consigues el modelo que, como veis aquí, lo tengo en la carpeta ONX, pivot, a ver si lo paso por aquí, ONX, ¿de acuerdo? Lo podríamos abrir con Netron, pero bueno, no sé si lo tengo instalado, dejadme un segundo, Netron. No, ya no lo tengo instalado creo que lo desinstalé hace poco o sea que no lo voy a instalar ahora de nuevo bien una vez que tienes el modelo exportado pues nos vamos a la parte de inferencia en la parte de inferencia utilizamos el mismo los mismos mecanismos para hacer que fueron los mismos que se utilizaban en, en el fine tuning para hacer el, para crear el, el sampling de, del vídeo que va, del cual vas a hacer inferencia Aquí hacemos un cálculo del tiempo, cargamos el modelo. Esto a lo mejor lo podríamos quitar, quitarle, o sea, hacer el cálculo sin, el, sin, el, sin la carga del modelo. Pero bueno, con carga del modelo vamos a hacer aquí una cosa. Solo aplicar la inferencia, que esto va a ser aquí. Eh, tac. Output, vamos a hacer aquí tiempo 1B y luego vamos a calcular dos tiempos. Eh, time total y luego prácticamente, bueno, time, entonces sex. 1B, y aquí 6B, ya es un segundito, es tiempo total, inferencia, bueno, lo cargamos y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues cargamos el modelo con el. Creamos una sesión de inferencia o en NX runtime apuntamos al modelo proveedor CPU. Aquí os he puesto un ejemplo de si quisierais hacer eh, inferencia en la GPU, pero vamos, es un ejemplo solo para que es cómo crear un proveedor para la GPU. Tenéis que tener el ONNX Runtime preparado para, para trabajar en la GPU. En mi caso no lo tengo, aunque el PyTorch me soporta la GPU, pero hay que instalar también el paquete adecuado de ONNX, Cargamos el procesor. Input Name and Output names. Este diccionario solo es para hacer el mapping final. Aquí tomamos un vídeo. Es este vídeo, el MP4, que es el 65. Este vídeo lo tengo. Es uno, uno que me he bajado de ejemplo. Esto no se vio durante el training ni durante el fine tuning. Creo que es el 65. Tengo un par de ellos. Como veréis, aquí es Archery. Un par de muchachos haciendo eh, tirando al arco, bien. Y luego, eh, qué es lo que aquí? Bueno, eh, abrimos el fichero con AV, lo procesamos de la misma manera que se procesó eh, eh, tanto en la exportación como en el fine tuning. Aquí hacemos, simplemente imprimimos el nombre del fichero con el número de frames que tiene el vídeo. Aquí lo convertimos, convertimos los eh, frames elegidos en un vídeo. Aquí lo pasamos por el image processor y aquí hacemos la inferencia. Una vez hecha la inferencia, sacamos los logits, calculamos las probabilidades, calculamos la clase predecida, pre, eh, el, la predicción, la clase. Eh, Predecida, será, ¿no? Ostra, a veces se me olvida el español que perdonad, eh, la prediction class, ¿no? Oh, madre mía. Eh, aquí hago solo imprimo y luego aquí imprimo todas las probabilidades de, de todas las clases. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer el ejemplo. Python inference. Espero que no me deje mal ahora. que como veis aquí ya me daba la clase correctamente 399 frames y ahí ha cargado ya el modelo muy bien archery efectivamente la clase está correcta o sea el tiempo de inferencia son dos segundos y el tiempo total con la carga del modelo esto se supone que en la inferencia no vamos a tener lo que cargar el modelo está cargado solo se lo pasamos a la sesión de inferencia como veis estamos haciendo eh eh, prácticamente eh, inferencia o sea clasificación de vídeos en un tiempo muy muy razonable en una CPU doméstica por cierto como siempre os comento este PC no está solo dedicado de hecho estoy grabando a la vez que estamos haciendo la prueba no es una máquina que está dedicada a la inferencia sino que es un un PC doméstico como os digo en el cual estamos haciendo múltiples cosas con lo cual la CPU es un recurso compartido. No es un recurso que esté eh, exclusivamente dedicado a hacer inferencia como como podrá pasar en, en el siguiente vídeo que grabaremos que va a ser el exportar esto a un punto de inferencia en Kubernetes en Azure Machine Learning en Azure. Bueno, utilizando Azure Machine Learning Studio y las y las clases que tiene el SDK de Azure Machine Learning. Eh, lo haremos, como ya hemos hecho otros vídeos con otros con otros modelos, haremos algo similar, eh, que bueno es una extensión más o un ejemplo más de cómo usar esto una vez que siguiendo la filosofía que tienen estos frameworks, tanto el ONNX como OpenByNO, como TensorRT que se eh, entrena, hace el fine tuning y todo, todo esta vaina en, en Python. Una vez que tienes el modelo con el que estás contento, pues lo transformas a un formato más optimizado, ya sea para CPU o para GPU. Si vas a trabajar en CPU, la recomendación es eh, en primer lugar eh, OpenVINO, porque bueno ese eh, las, eh, el formato que tienen está más optimizado que el formato NX, eh, un 10% más rápido y si trabajas en una CPU, especialmente si es de Intel. Y luego, si, si no, ONN, ONNX también funciona muy, muy bien. O sea, es algo que, que aparte eh, es eh, ONNX, como bien sabéis, es de Microsoft. Y luego, si vas a estar trabajando en un entorno Microsoft, que es lo que vamos a hacer posteriormente, pues ya veréis que ONNX es muy, es muy conveniente para, para ese tipo de... de de entornos donde tienes ese, 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 esas, donde estás usando esas tecnologías. Y si usáramos eh, una GPU para inferencia, pues lo recomendable es... TensorRT, que como ya hemos visto también en vídeos anteriores, pues bueno, el hacer inferencia eh, utilizando Transformers o PyTorch directamente, pues es un, un 60% más lento que utilizar la, en GPU, me refiero, eh, que utilizar el, te, el Runtime TensorRT para, para el mismo propósito para hacer inferencia en GPU, ya que no se puede hacer en, en, en CPU usando TensorRT. Muy bien, eso es todo. Eh, como veis, eh, muy sencillo. Esto ya lo hemos hecho varias veces con varios modelos. El, el exportar modelos a ONNX y luego utilizar la inferencia en la CPU, que como bien sabéis es uno de los, de los temas con los que llevo trabajando meses y haciendo pruebas de, de cómo optimizar modelos eh, para que ejecuten, eh, se puedan ejecutar en en hardware de bajo coste sin la necesidad de una de una CPU y sin perder obviamente performance ni eh, ni, en, eh, ni en la predicción ni en eh, ni en la velocidad de, de proceso y para ese tema pues eh, lo eh, todo este tipo de vídeos que estoy que estoy subiendo al, al canal muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado, como siempre. Ahora subiré todo el material al repositorio y os pondré un link tanto al, a la parte anterior de, de Fine Tuning como eh, a todo lo que necesitáis para que para replicar esto en vuestro entorno local con las librerías y con todo esto que, que con todas las librerías que tengo en el entorno, voy a haceros un export también de, del entorno, de un entorno Conda, que como os digo, tengo en Python 10. En este caso, os hago un export del, de mi entorno. Eh, eh, de los paquetes que tengo instalados y de esa forma lo podéis digamos instalar vosotros en vuestro entorno local y al menos tenéis la, la certeza de que bueno el entorno no es como veis tengo 310-14 podéis instalar el, el fichero de requerimientos tal y como os lo mando seguramente va a haber eh, muchos más cosas de las que necesitéis, pero bueno, al final eh, a ver si esto cómo lo hago exacto more eh, seguramente eh, aunque tengáis muchas cosas que no sean necesarias seguramente aquí está OpenVino, pero las, las usaremos en en futuros en futuros vídeos. JupyterLab, Nvidia, ya veis aquí tenéis toda la parte de. De Nvidia, vino Optimum, ya hay cosas aquí que no necesitáis, pero bueno. Más vale tener TensorRT, como veis aquí, TensorRT lm bueno, eh, es un entorno bastante completo, está funcionando. Eh, como os digo, eh, para este vídeo en concreto hay cosas que no vais a necesitar, pero bueno, replicar este entorno en vuestro local, pues eh, as, al menos os va a asegurar que, 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 os, vaya, que os va a funcionar en, en, en vuestro entorno. Por cierto, estoy trabajando como veis en un Debian, en Windows System Linux, etcétera, etcétera. Lo dicho, espero que os haya gustado, que, que os haya servido de utilidad y si es así, pues como os digo siempre, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir, hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Gracias, un saludo, hasta pronto.